nuevas melodías que interpretamos sus amigos, sus nuevos amigos los Raiders, así es, ¿verdad? Son dedicadas a lo más bello que hay en esta vida. No, ¿cómo que el fútbol? ¿No? ¿Quién dijo? Ah, la mujer, claro. La mujer, claro que sí. Pero esta melodía... Ha de ser por mi sabor, mi chiquitita que me dice tu guayabita es
tienes el pelo empapado, cuerpo de la sirena. El sexito de menta, el canela y verá. Me gusta la bandera, que me dormirá. Me gusta tu melena, flotando revuelta entre la arena y el mar. Como un ave
gracias, gente grande. Hacer la entrega de un reconocimiento por este, pues qué les digo, este desfile por el tiempo, ese hoy nos transportaron de una época a la otra, musicalmente hablando, nos divertimos, cantamos y creo que nos la pasamos muy bien. Gracias, reconocemos el talento, porque Tlaltenango reconoce a los buenos músicos y con su aplauso se lo estamos demostrando. Muy buenas noches. Aprovecho para darles el saludo que les manda nuestro presidente municipal, el licenciado Miguel Ángel Varela. Está muy contento de que ustedes también estén contentos, que todos estemos contentos, que es lo que él siempre ha querido proporcionar, también algo de alegría y de gusto para todos los ciudadanos. Y bueno, hoy en este día creo que lo hemos disfrutado bastante, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, ojalá que muy pronto otra vez los volvamos a tener. Primeramente Dios, de repente les vamos a llamar, ¿eh? Bueno, aprovecho para darle este reconocimiento. ¿A quién se lo doy? A ver, díganme. Muy bien. Este, de parte de Cultura, del Cultura Federal, del Gobierno de los Tlaltenanguenses, y de Cultura, no alcanzo a leer, Maestra Gloria, del Instituto Cultural de Cultura, el presente reconocimiento a los Rivers por su destacada participación en el vigésimo Festival Cultural Santa Cecilia 2017, realizado en nuestra ciudad del 10 al 22 de noviembre del año en curso, Tlaltenango de San Román, Zacatecas, noviembre 2017. El licenciado en Estudios Políticos y de Gobierno, Miguel Ángel Varela Pinedo, presidente municipal, la licenciada Gloria José Rubalcaba Ayala, director de Educación y Cultura, vigésimo Festival Cultural Santa Cecilia. Aquí tienen, muchas gracias. Muchas felicidades. Gobierno de los Tlaltenanguenses 2016-2018.